¡Sammy! ¡Sammy! ¡Sammy, me perdí! Pero por suerte pude hallar el camino de regreso. La verdad es que me asusté un poco. Pregunté y pregunté y nadie me decía nada. ¡Ay, Rumi! Pero si nuestro abuelito Tito nos dijo que no entráramos al monte. Justo porque podemos perdernos o por... ¿Por los animales peligrosos? ¡Claro, Rumi! ¿Te imaginas si te encontrabas con un otorongo? Sammy, pero aquí no hay otorongos. ¿O sí? ¡Claro que sí! ¡Hay un montón! Parecen como unos peluchitos, pero en eso, ¡Sam! ¿Te arañan o te muerden? ¡Ay, no, Sammy! Entonces ya sé, ¿por qué no vamos al río? Unos señores me dijeron que sí se podía. ¡No, Rumi! Al río solos tampoco. Además, ¿quiénes eran esos señores? ¿Los conoces? No. Entonces, Rumi, si no los conocemos, es mejor no hablar con extraños. Y menos si estamos solos. Uy, es que yo solamente quería jugar. ¡Ya sé! Te voy a contar una historia para que nos ayude a entender mejor. ¡Cuento, cuento! Esta historia se llama Volviendo a casa de los... con un susto feroz. A ver. Ya. Emilia miró a su madre sorprendida. La señora Zúñiga le estaba advirtiendo a su hijita que no se aleje de la casa porque donde vivían había otorongos feroces. Ten mucho cuidado, hija. No te alejes mucho porque hay otorongos feroces. La alertó. El otorongo es un felino feroz y puede atacarte sin que te des cuenta. Si te llegara a morder, eso sería muy grave porque podría hacerte muchísimo daño. Es muy peligroso. ¿Y si me encontrara con un otorongo me perseguiría? Preguntó Emilia muy preocupada. ¡Sí! Los otorongos te pueden perseguir. Ellos son muy rápidos. Son cazadores. Y diciendo así la madre, continuó con sus tareas y Emilia salió al patio. Espero no encontrarme nunca con un otorongo. Lo mismo pensó Emilia, Rumi. A Emilia le gustaba hacer caminatas para observar las aves. Y como el día era lindo, salió para dar un paseo por el monte. Con su muñeca grande en los brazos, Emilia iba cantando. Aunque soy pequeñuela, yo me sé cuidar. Aunque soy pequeñuela, yo me sé cuidar. De repente, un pigüicho voló sobre su cabeza y la asustó. ¡Oh! ¡No la vi! Dijo como dirigiéndose a Gladys, la muñeca. Era del mismo color de la rama. Emilia iba tan distraída observando los árboles para descubrir las aves que se olvidó de mirar a su alrededor. Creo que Emilia se parece un poco a mí. Yo también me distraigo mucho. Ajá. De repente, una de las aves le llamó la atención por su gran variedad de colores. Ella siguió caminando y empezó a perseguir al ave. Se distrajo tanto con los colores del plumífero que no se dio cuenta que se estaba introduciendo en un lugar muy oscuro y que parecía no tener salida. Estaba todo lleno de árboles. Parecía un laberinto. ¡Ay, no!
se perdió. De pronto, Emilia se encontraba en un lugar que no conocía, donde solo escuchaba el sonido de las aves. No podía distinguir mucho en dónde estaba por la gran vegetación que había. Ay, se sentía sola y con mucho temor. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Expresó Emilia con mucho pánico. Ay, estoy lejos de casa y no encuentro la dirección correcta. Ay, no, se perdió. Pobre Emilia. Así es, Rumi. Por suerte, Emilia, quien sujetó todo el tiempo a Gladys, se acordó de todo lo que aprendió en la clase por si alguna vez se perdía. Pero, de pronto, escuchó un sonido extraño entre los árboles, como si algo estuviera viniendo hacia ella. ¡Ay, no! ¡El otorongo! Sí, Rumi, el otorongo. Emilia agarró muy fuerte a Gladys. Confió mucho en lo que le había dicho su mamá y se movió lentamente en dirección a la luz. ¿Entonces logró salir? Sí, Rumi, logró salir. Pero se llevó un gran susto. Por suerte, el otorongo no le hizo nada. En realidad, no sabemos si fue un otorongo o solo fue el susto de Emilia. Eso es verdad, Sammy. Emilia corrió y corrió y se acordó por todos los lugares que había pasado. Sui Sui, Paukar y Loritos son aves que la acompañaban como si estuvieran protegiéndola. Ella abrazaba cada vez más fuerte su muñeca Gladys, hasta que por fin llegó a su casa. Fue corriendo hasta donde su mamá y le dio un abrazo muy, muy fuerte. Uy, menos mal que no le pasó nada, porque si no, pobre Emilia. Sí, Rumi. Y sobre todo, no estar distraídos y hacer caso a lo que nos dice nuestra persona de confianza. Debemos de estar muy atentas y atentos. Sí, Sammy. Menos mal no era un otorongo, porque si no, mamita. Ay, sí, Rumi, no era. Pero Emilia aprendió a que siempre debía estar muy atenta y tener mucho cuidado. ¡Qué bonito cuento, Sammy! Sí, Rumi. Sammy, tenías razón. Por más que quieras jugar y jugar, debemos tener mucho cuidado. Ajá, y no solo cuando estamos allá afuera en el monte o río, sino también, como te dije, con los extraños que se nos acercan, o cuando van a nuestra casa sin aviso, o cuando escuchamos algo que no nos guste. Siempre debemos dar aviso a nuestros papás. Es muy peligroso internarse en el monte y no encontrar el camino de regreso. Así como con los extraños que se me acercaron. Hasta pensé guardarles el secreto, pero mejor le cuento a mi mamá y a nuestro abuelito Tito. Ningún secreto, Rumi. Siempre podemos avisar cuando algo nos incomode o no nos guste. Ajá. O también podemos pedir ayuda si sentimos que estamos en peligro. Exactamente, Rumi. Debemos valorar nuestra vida y cuidarnos mucho. Gracias, Sammy, por este hermoso cuento. Y ustedes ya saben que pueden contar en las personas que más confían. ¡Hasta el siguiente juego! ¡Hasta luego! Reconocer e identificar situaciones de riesgo nos ayudan a cuidarnos mejor. Fortalezcamos los recursos para nuestro autocuidado y autoprotección. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.